aquí. Buenos días, mis amores. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó por ahí atrás? Buenos días, preciosas y preciosos. ¿Cómo están hoy? Me levanté con una clase de bemba roja. Pero siento que me hacen los dientes más blancos, no sé. Bueno, pues si me preguntan, el labial que tengo es uno de L'Oreal. Yo no soy muy fanática de los labiales de L'Oreal, pero este en particular es un rojo bonito y me gusta la pigmentación. Miren qué bonito es. Y es en el tono 355 Carmine Street Germain. Algo por ahí. Pero el número es 355. Nada, está bien bonito el color rojo. Mamá. Dime, mi ángel. Papi viene ahora. Estamos aquí afuera de la clínica. No clínica, sino, bueno, sí clínica, donde se hacen como análisis de sangre. Pero es como una clínica chiquitica. Ahora te abro la puerta. Espérate, si ya nos vamos rápido. Estoy aquí fajada cerrando esto. Que ustedes saben, si me siguen de hace tiempo, que Nicolás se hace análisis de sangre periódicamente. ¡Epa! ¿Cuál es la bulla? Que abra la puerta. ¿Para qué? ¿Para dónde tú quieres ir? Papi, Jesús. Papi está allá adentro. Ahora vamos a salir un momentico. Espérate. Espérate que no te emociones. Porque lo que pasa es que allá adentro hay una tiendecita de niños. Donde venden muchos juguetes y cosas. Y no me parece. Nada, déjenme ver. Pero bueno. A ver. No, tú solo. Sí, pero mira, vamos a esperar a papi aquí. Porque para allá adentro no se puede entrar. Mira, si entras para allá adentro, viene el doctor y te hace así con la jeringuilla y la aguja aquí. Así que mira, vamos a esperar a que papi salga. Vamos a quedarnos aquí afuera, ¿ok? ¿Ok? Vamos a quedarnos aquí afuera. Mira qué lindo, está lindo. Por ahí anda, que no puede haber un carro con puerta abierta, que según él dice que quiere ir a cerrarla. Dale, ven. Ten cuidado, no te caiga, ven. Dale, ¿para dónde vas ahí? ¿Para allá? Miren esta casa que chula. Bueno, eso creo que ahí no se deja ver bien. Entonces, vamos a caminar un ratito aquí en lo que sale Nicolai. Les dije que me cogieron un chocolatito caliente porque ahí tienen como que máquinas de esas que se puede hacer café, chocolatito y eso. Lo que no quiero es entrar para allá adentro porque, que vaya a una tienda con muchos juguetes. Alejandrito, ustedes saben que cada vez que ve que es juguete, él se pone belicoso. A ver, ¿qué vas a hacer? Vamos a quedarnos aquí un ratito cogiendo un poquito de sol. ¿Sí? A esperar a que salga papi, ¿verdad? No, 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 espérate, no te vayas tan lejos que yo no conozco este territorio aquí tanto. Así que vamos a quedarnos aquí. No, qué bicicleta. Ven. Mira, si todo eso está cerrado, ven. Estaba yo ayer mirando varios comentarios de ustedes y que muchas me decían, Mari, ¿cómo es que le dicen melón a la sandía? Bueno, les cuento. En Cuba también le decimos sandía. Ok, él está por allá, no sé si lo puedan ver. Miren por allá. Ay, por ahí, ahí. En Cuba a la sandía, a ver, ¿me están viendo ahí? Déjenme mirar para aquí y mirar a Alejandro, no, así lo veo mejor. En Cuba a la sandía también le decimos melón, pero, perdón, al melón también le decimos sandía. Pero al melón ese que es rojito le decimos melón de agua, por eso es que siempre me van a ver diciéndole melón. Porque hay personas que se le dicen sandía, pero por lo menos en La Habana casi siempre todo el mundo le dice melón de agua, al que es obviamente rojito. Y yo recuerdo muchísimo que desde que yo tengo uso de razón, de que siempre le hemos dicho melón de agua. Lo que para cortarle el nombre le decimos melón. Al otro, al que es blanquito, le decimos melón de Castilla. Pero ese yo sinceramente nunca lo comí en Cuba y nunca lo vi. Lo vine a conocer como que aquí y sí sé que se le dice melón de Castilla. Pero a la sandía le decimos tanto sandía como melón de agua. Entonces pues siempre que me ven comiendo sandía le digo melón, porque crecí como diciéndole melón de agua. Entonces como que cambiarle el nombre sería un poco raro, porque siempre le he dicho melón de agua. Entonces pues les dejo el dato, porque muchos comentarios me han dicho, me preguntan, ¿cómo que le dicen melón a la sandía? Y bueno, esa es la razón. También le decimos sandía, pero la mayoría de las personas le dicen melón de agua. Déjeme buscar al loquito. Por allá va Nicolás y no nos ha visto, que nosotros no estamos en el carro. Tija, 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 tija. No lo llame para que se asuste. A ver, vamos, corre. Mira, 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 mira. Y acabaron tija, ni cabaría, tú ya son idiotas. Corre, dale, vamos, apúrate. No hay pellón. Una palomita. Vamos, Alejandro, ven. Vamos a ver a papi, ven. Dale, vamos.
Ven, ven. Cookie, vamos, dale, corre. Estamos en el salón donde pelan Alejandrito, donde le hacen los cortes. Me gusta bastante, como ya les he dicho, está bien bonito. Pero sobre todo me gusta esta lamparota y el techo que nos podemos ver. Y aquí tienen un montón de cosas. Bueno, aquí hacen un montón de cosas. Muchas cosas. Para allá también tienen como que otro saloncito más privado. Todo, miren qué cantidad de cosas venden aquí para las uñas. Recuerdo que antes tenía todo y se me hacía las uñas lo mismo. Ah, clínicas. La brochita está cómica para usarla, para usar el iluminador. Ay, Dios. Epa, esa me gusta para hacer delineado. Bueno, estas son brochas para las uñas, pero no, pienso que no estaría mal. Brochas, no pincelitos. Vamos a ver. ¡Epa! ¡Grasab, chiqui! ¡Ey! ¿Cómo se llama mi ruca? Está muy заметно, сейчас прям так сильно уже. Ajá, ella se está pegando. Miren qué lindo tatuaje de la peluquera. ¿Es grande, Alejandro? No. ¿Cómo no? Es pequeño. Es pequeño. Es chiquitito. ¿Qué хотел? Yo quiero... скорую помощь, что? Yo quiero... Curos, pumas. ¿Qué quieres? Comprarse un carrito de ambulancia. Policía. 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 Baja un poquito la cabeza, ¿eh? Вот, молодец. Давай. А, и полицию хотел? Да. Y vinimos a una tiendecita a comprarle pantaloncitos hacia Alejandro para lo que es el kinder, para que esté en la parte de adentro, así que sean como que suavecitos y que pueda jugar bien con ellos. Así que vamos a ver si hay aquí cositas que le sirvan. Él está que solo escoge las cosas que quiere y todo con carrito. Tiene la vendedora loca. Voy a ver si encuentro pescadito aquí, el que a mí me gusta, y las frutas y las verduras que aquí son bien ricas. Lo que hay siempre mucha gente, ya se los he dicho otra vez. Está Nicolás en fila para comprar jamones, como los que hacen en Belarusia, de donde es él. Entonces pues aquí lo hacen bien rico con bastante ajo. Y aquí la señora. Oh, 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 oh,
chicos, yo quiero ese que se vea, este cuadradito, porque me recuerda mucho a uno que picaba mi suegra cuando estábamos en Bellarusa. Miren aquí como venden las matitas, pinos así chiquititos, matitas de rosa, hasta por aquí vi unas matitas de manzana, de tomate, de vishna. Miren, esta tiene dos manzanitas enanitas ahí. Y miren, aquí estamos con los melones. Ya les digo que a esto yo le digo melón. Yo sé que ustedes le dicen sandía, pero yo le digo melón de agua. Y aquí que está allá es el melón de Castilla. Miren las calabacitas. Así que vamos a coger media mitad de melón, porque me gusta comprarlo ya cuando está así picadito, porque yo ya sé que está, se ve rojito. A veces lo hemos comprado entero y adentro está como que todavía un poco duro. Al fin terminamos. Tuvimos que ir y venir y traer cosas que compramos porque son bien pesadas, como tomate, pepino, un cubito de papa. Y no podíamos, obviamente, con todo eso. Y después volvimos ahí. Óyeme, esto no es fácil. Aquí hay un montón de gente. Pero lo que pasa es que las cosas las venden muy buenas. Es que por eso que siempre hay mucha gente. Y sobre todo que esto nada más lo ponen los sábados y los domingos, los fines de semana. Día entre semana tú pasas por aquí y esto está pelado, vacío, en el sentido de que no hay nada, nada. Está simplemente todo pelado. Ahí está mi hombrecito fajado con los jamoncitos. ¿Está rico? Miren, ya lo pelaron bastante bien, ya le quitaron unos bastante pelo que tenía. Así que miren qué rico se ve esto, bien rojito, bien rojito. ¿Está rico jamoncito, man? ¿Sí? ¡Ay, qué rico! Es verdad que eso está súper, súper rico. Súper rico. Dice que eso es todo tuyo. ¿No? Como tú comes, mijo. Amores, ¿cómo están? Primeramente, olvídense de esto aquí. Es que estaba comiendo melón, sandía, como ustedes ya les digan, y me embarré todo porque, imagínense, hay que abrir la boca bastante grande para poder morder bien. Pero bueno, lo que les quiero decir, miren este delineado. Ese ha sido, yo creo, el delineado más perfecto que yo me he hecho en toda la historia del maquillaje. Les dije, no recuerdo si les dije, que cuando estuvimos en la peluquería con Alejandrito, me cogí un pincel de esto para probar. Es un pincel para hacer dibujitos y cosas en las uñas, un pincel de uñas. La marca es Runei, pienso que es una marca obviamente rusa, el número 9, así que no sé si lo encuentro en otro lado. Pero bueno, el dato es que yo lo vi así súper finitito para hacer, bueno, es para las uñas, pero yo me dije a mí que podría servir para hacer delineado. Así que dije, lo voy a coger, súper económico, que costó, yo creo que trae 70 rublos ahora, como está el curso, es un euro. Y como y en dólar, creo que es un dólar y saca sus 15, 20 centavos, 1.20, algo por ahí. Pero bueno, súper económico, y ustedes saben que los pinceles de maquillaje, y así creo que los pinceles para hacer delineador no son tan económicos, sinceramente. El hecho es de que ustedes miren ese delineado. Como les digo, yo creo que es el mejor que yo me he hecho en toda la historia. El delineador que usé fue este de Maybelline, que ustedes saben que me encanta, si me siguen en mi canal de belleza. El delineador en gel, así que si se quieren comprar un pincelito para hacerse delineado, váyanse a algún salón de belleza donde vendan cosas para las uñas y cómprense un pincel así finitito para las uñas, porque en serio, te hace el delineado perfecto. Me encantó, así que yo voy a volver a ir y comprar varios, porque la verdad que está súper económico, y ver qué otros tienen que tal vez los puedo utilizar para los ojos. En serio, me dejó anonadada. Era algo así como que estuviera pintando, súper, súper fácil y rápido. Miren ustedes las cositas que Alejandro se cogió él solo, porque vio todo con carrito y todo con carrito quería. Pero miren este, qué bonito. Ahora para el ciclo, como ya viene, ¿cómo se llama? Ya estamos en tiempo, entrando en tiempo frialdad, entonces ya hay que ponerse cositas así con manguita. Miren este, ustedes saben, McQueen, y este otro con carrito también, y también se cogió este gorrito con carrito. O sea, me refiero a que eso lo escogió él solo, y ya yo sí le cogí como que este jueguito rojo. Creo que tiene hasta mejor gusto que yo. Pero bueno, quería cogerle algo así con pantaloncito, porque para su talla, su tamañito, no habían pantaloncitos así como que así suavecito, ¿no? Todos los que habían eran para niños más chiquitos. Pero bueno, miren qué chulo. Tiene buen gusto, ¿eh? Para que ustedes sepan. Vamos a comernos el último pedazo de torta que queda. Que les dije ayer. Está bien sabrosa. Así que aquí queda un pedacito. Y nos lo vamos a comer tú y yo, ¿verdad? En el mercado de la calle, sí, compramos. Bueno, yo me cogí este jamoncito. Creo que se los enseñó ahorita. Ah, sí, ¿verdad? Cuando Alejandro estaba comiendo. Estaba súper grande. Ya mira por dónde va. Ahora me está pidiendo más. Le encantó, le encantó, le encantó. Así que le voy a picar un pedacito para que se lo coma. Voy a estrenar esto que lo cogí hoy en la tienda, porque ya las que habían aquí habían tres. Y quité dos porque ya. Ustedes saben que las tablas así de picar
las cosas de la cocina se ponen sucias, como que se ponen ya como que de tanta agua y de tanta picadera se ponen sucias, así que ya quité dos y puse esa amarillita. Quería comprar algo, algunas rojas, pero no. Alejandro, déjala bulla. Algunas rojas, pero no habían rojas. Todas las que habían eran así, amarillas, y las otras eran de madera. Y las de madera a mí no me gusta mucho comprarlas porque siento como que se... En primera son más caras y en segunda se ponen más feas más rápido. Dime. Voy, déjame picarle el pedacito. De verdad que está rico esto, riquísimo. Aquí está, miren el pedacito de tote. Ya miren el pedacito que queda, como les dije. Y me lo voy a comer aquí mismo para ni ensuciar el plato. Pero miren quién tengo pegado al lado. Ya le da lo mismo jamón que cualquier cosa, ¿sí? ¿Está rico? Sí. Ok. ¿Pero este es mío o es tuyo? Pero, Marco. ¿Tuyo? Sí. Mío. ¿Eso es mío? Mío. ¿Mío? Es mío, te estoy diciendo, compadre. Mío. El cake es mío. Bueno, si te va, perdiste. El que fue mantilla perdió la silla. Uy, así decimos en Cuba. El que fue mantilla perdió la silla. Espérense. Y el que fue a Japón perdió el sillón. Dale, coge. Apúrate que se está acabando. Dale. Está rico, pero siéntate y estate quieto. Que no haga tanta murumaca que después te va a doler la barriga. Verdad que está bien rica. Decirle mañana a Nicolás que compre otra. Que me encantó. Ya este es el último pedacito. Y así es como venía, empaquetadita. Súper deliciosa. A veces hay que ver en dónde uno la compra porque a veces la hacen esta misma, pero a veces la hacen otras, obviamente la hacen otras personas en otras tiendas y no la hacen igual. Pero esta sinceramente está bien rica. Coge, Machi, dale. Dale. Ahí. Mañana vas para el círculo. ¿Sí? Ahora se puso para la vaya a comerse los pedacitos de jamón que tiene aquí. Y no me deja que yo esté en la pantalla. Tengo así como que el teléfono apagado sin tocar el botón para grabar, porque él se estaba mirando y haciendo burumaca. Y cada vez que me echaba yo para acá me decía: mami, quítate. Ya, mira, habla tú con las muchachas ahí entonces. Cuéntale cómo tú estás, cómo tú te importas. Mario. Sí, pero no se habla con la boca llena. Tienes que tragar y después hablar para que sepa. ¿Ok? Y se mastica con la boca cerrada. Ya, mi amor, ya, azul. ¿De qué color es? Azul. Azul. ¿Y esto de aquí del perro, de qué colorcito es eso ahí? Perú, blanco, perro. Blanco, ¿no? Tú te sabes todos los colores. Y enséñale aquí a las muchachas. Este es el vaso tuyo. ¿Y de qué color es ese, McQueen? El McQueen rojo. Rojo, ay Dios. Mamá, este botón. Y ese es blanco, esa partecita ahí. ¿Qué es blanco? ¿Qué hace? ¿Le estás dando a las muchachas jamoncito? No. ¿Sí? Dame a mí un pedacito. ¡No! Recógelo, porque tú sabes una cosa, lo del piso en gota y lo que sobra para la gota. Mis amores, bellas y bellos, aquí los dejo y las dejo. Hasta un próximo videito. Ya voy a dormir, ¿no? Voy a ponerme, ahora voy a bañarme. Voy a arreglarle las cositas a Alejandro para mañana el círculo del kinder. ¿Qué más? Se está subiendo el blog. ¿Se está subiendo? No, ya está subido. Voy ahora a publicar el blog de ayer. Y después me voy a poner a ver videos hasta las 11, que ya me entre sueño. Son las 8 y media. Y sí, eso es lo que voy a hacer a continuación. Así que nada, les mando muchos besitos. Por aquí le quiero mandar un saludito a Adisa Perea. Es una niña de 8 añitos, según su mamá me comentó, que a ella le encantan los blogs, los videitos, y que le gusta mucho mirarlos. Así que Adisa, te mando un beso bien, bien, bien grandote. Y gracias, pequeñita preciosa, por ver los videitos. Bueno, cuando son niños y ven los videos, yo me quedo así como que, ¿qué? De verdad que muchas gracias. Nada, mis amores, así que hasta aquí los dejo hoy. Les mando muchos besitos y nos estamos viendo en la próxima. Las quiero mucho y los quiero mucho.